Bueno amigos, aquí estamos nuevamente en otro video. Aquí estamos amigos en otro video más. Hola, 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 ¿qué tal amigos? Es un placer saludarlos. Estamos nuevamente en otro video más de El Charrúa Comunica. Bienvenidos amigos, bienvenidos al canal del Charrúa. Bueno amigos, la verdad que hoy estamos en un día gris, en un día bastante feo, pero bueno, ventoso. Pero bueno amigos, el otoño es así, el otoño es muy cambiante, aquí es muy cambiante amigos. Bueno, vamos a hablar un poquito del canal del Charrúa y ya vamos a hablar de lo que está pasando, amigo, con Robinson y con la Kaylee. Que la cosa está que arde, amigo. Bueno, amigo, vamos a decir que hoy sí, hoy es el último día ya. Ya mañana vamos a hacer el video de quién es el ganador del mejor canal de Guatemala de ayudas. El mejor canal de ayudas de Guatemala del mes de octubre. Amigos, solamente el mejor canal de ayuda, no cualquier canal. Bueno amigos, la verdad que mañana sí vamos a decir quién es el ganador y bueno, prepárense, hoy sí que es el último día, así que apuren a votar. ¿Cómo pueden hacer para votar? Bueno, miren, van al canal del Charrúa Comunica, al Charrúa Comunica van, luego van a, digamos, a comunidad y ahí, amigos, eligen a uno de los 5 mejores canales. Así es como se vota, amigos, al mejor canal. Mañana, sin falta, diremos quién es el ganador, como hacemos todos los meses, amigos, para ir testeando cómo van los canales, quién va siendo el que se va superando cada día, etcétera, ¿no? Lo que ustedes opinen, amigos, porque son ustedes los que opinan, Bueno, amigos, bueno. Vamos a ver qué es lo que está pasando, amigos, con Robinson, con Robinson, el Robbie, y la Kaylee. Bueno, amigos, a ver, ¿qué está pasando? Charrúa, ¿qué está pasando? Bueno, miren, amigos, resulta que Robinson, está muy enojado porque, bueno, el otro canal, digamos, el video Chapín, están sacando, digamos, el tema de él con la Kaylee, que él ya se fue del canal, que eso no es justo, porque a la Kaylee le están siempre machacándola a ella, que porque le están hablando de la vida privada de ella, que eso no es justo, que la vida privada es la vida privada. Tiene razón el Robinson, amigo. ¿Por qué no tienen que hablar de la vida privada de la Kaylee, amigo? La Kaylee es la reina. Amigo, la reina es la reina. No, en serio, amigo. La vida privada de la gente no tiene por qué meterse ni hablar, amigo. La verdad que eso no tienen por qué meterse en la vida privada de nadie. Entonces, el Robinson, amigo, quiere defender a la Kaylee, amigo. Y entonces está diciendo que lo que dijo el Chupacabras, el hermano de la Kaylee, es toda mentira, amigo. Es toda mentira. No es así como le dijo el Chupacabras, amigo. Que esto lo está haciendo Chupacabra para sacar videos Chapín, amigo. Esto es lo que dice el Robinson, que eso no es justo, que él se quiere enfrentar, digamos, ahí con el Chupacabra y con la Kaylee, para decir las verdades a ellos ahí, para que tener un encuentro entre todos para decir las verdades de lo que realmente pasó. Bueno, amigo, resulta que según Robinson, dice que el Chupacabra estaba bolo, estaba borracho en ese momento. ¿De qué momento estamos hablando? Bueno, amigos, es el momento que era cuando el Chupacabra dice él que lo descubrió, digamos, a Robinson con la Kaylee. ¿Se acuerda cuando ellos comentaron en el otro canal que se había arreglado todo entre Robinson y la Kaylee, que él había llegado, amigos, y dice que ellos estaban besando, y dice Robinson que son todas mentiras, que no fue así la cosa? Ay, amigo. Dice que no fue así la cosa. Dice que él llegó
ahí a la casa. Bueno, le ayudó con la mesa, le ayudó con la ropa, a trasladar todo. Y bueno, amigos, dice que él después fue a comprar un agua, mandó a comprar un agua, estaba con la cuñada, ellos tomaron ahí. Luego dice que ellos quedaron solos y que dice que en ningún momento dice que él la tocó a ella, ni la besó, ni nada por el estilo, dice. De eso lo que cuenta Robinson, que ellos simplemente estaban hablando y nada más. Dice que en ningún momento. Y dice que el chupacabra entró borracho, todo bolo, eso sí, dice que lo dijo y lo sostiene. Pero que en ningún momento dice que él la estaba besando. Y si fuera el caso, ¿no? Yo digo una cosa, vamos a ver qué es lo que piensa el charrúa en esto, amigo, vamos a ver. Yo digo, ¿por qué le dan tantas vueltas? ¿Por qué le dan tantas vueltas? Si estuvo, no estuvo, si está con la Kaylee, si no está con la Kaylee, si fue, si la besó, si no la besó. Pero amigos, yo pienso que esto es cosa íntima de las personas, ¿no? Si la quiere, si la Kaylee quiere tener, digamos, algo con Robinson y quiere tener, digamos, un novio, dos novios, tres novios, a nadie le debe de importar y no, eso no tiene que importarle a nadie, ¿no? Eso es lo que yo pienso, yo no lo sé, ¿no? Ahora, si ella estuviera casada, estuviera, digamos, con una pareja estable, bueno, ahí, bueno, puede ser, ¿no? Vale. Pero en este caso, amigos, ¿por qué hacen todo este tipo de show? A ver, yo pienso que lo hacen porque como ellas dicen que había terminado con Robinson, es para que, digamos, que los suscriptores no le ayuden más, para perjudicarlo, parece, para perjudicarla a la Kaylee, según lo que estoy entendiendo, ¿no? Según lo que dicen ahí los suscriptores, ¿no? Pero no es así, amigo, tampoco. Porque la Kaylee, amigo, tiene derecho de hacer con su vida lo que quiera, amigo, lo que quiera, ¿no? La verdad que, y Robinson también, ¿no? Porque si ellos no tienen compromiso, ¿no? Compromiso, digamos, que tengan una pareja estable, etcétera. Pero, amigo, ellos son, digamos, son libres de estar en la casa del que sea y estar con la persona que quieran estar, ¿no? Por eso es que, digamos, el Robinson quiere defender digamos, a la Kaylee, porque dice que la están atacando continuamente a la Kaylee y que eso no es justo. Pues tiene razón el Robinson, amigo. A ver, ¿qué le pusieron al Robinson? Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Comentario. Robinson es el que busca a la Kaylee. Después que habló mal de ella, poco hombre. Bueno, y otro comentario más. A ver, vamos a leer otro. ¿Por qué, dice, por qué los dos se están defendiendo? ¿No es tan obvio que siguen juntos? Bueno, amigo, bueno, ve. ¿Y qué tiene que ver que sigan juntos, amigo? ¿Qué tiene que ver que sigan juntos? Si ellos no le deben nada a nadie. Déjenlo que vivan en paz, déjenlo que vivan la vida. Mientras que ellos no tengan compromiso, que ellos no tengan, digamos, una pareja estable que tenga que decir, bueno, tengo que respetar a esta persona. Bueno, amigos, que vivan la vida, ¿no? Eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Que la vida es corta, amigos, que vivan la vida ellos. La Kaylee también, que déjenla en paz a la Kaylee, amigos, por Dios, ¿por qué hablan continuamente mal de la Kaylee? Ya de bastante sufrió la Kaylee, pobre mujer, ¿no? Déjenla en paz. La verdad que se pasan, la verdad, con la Kaylee. Pero bueno, amigos, ahora vamos a ver, porque seguramente va a haber un encuentro. Jorge, el del canal de este, donde está el Robinson, por lo que yo entendí, dejó entrever al menos como que va a haber un encuentro entre ellos, entre los dos grupos, para sacar algún video, amigos, ¿no? Y entonces ahí van a aclarar el tema de la Kaylee y Robinson. Ahí lo van a aclarar cómo están las cosas, quién tiene razón, si se dijeron esto, bueno, todo lo que rodea el tema de ellos. Seguramente va a haber un video en cualquier momento de esto, cualquier día de esto, porque ya se dejó entrever, ya Jorge ya dejó entrever, amigo,
El de tu canal Chapín ya se dejó entrever, así que vamos a esperar porque seguramente el tema este va a seguir para rato, amigos, porque digamos que la Kaylee y el Robinson es la pareja del momento. Es la pareja del momento, amigo, y no pueden estar separados, ellos tienen que estar unidos. Bueno, amigos, los dejo por aquí. Así que suscríbanse al nuevo canal del Charrúa Sin Límites, amigos. Les dejamos el link debajo en los comentarios, en azulcito. Y ustedes suscríbanse al nuevo canal del Charrúa Sin Límites. Bendiciones para todos.